veo caras nuevas y estamos en un nuevo lugar, me voy a presentar primero. Pueden pasar los que están aquí. Tranquilos, pueden pasar. Yo me llamo Inti Guerrero, soy el director artístico asociado de Teorética, que los invito a que vayan a Teorética para los que tal vez no hayan visitado Teorética, que puede ser el caso. Teorética es un espacio independiente que está en el barrio Amón y vamos a tener una inauguración la próxima semana, que se inaugura el jueves 9. Están cordialmente invitados a las 7 de la noche, pero antes, a las 6 de la tarde, vamos a tener una charla con la artista guatemalteca Regina José Galindo. En Teorética, bueno, hacemos exposiciones, pero también tenemos una actividad muy intensiva con invitados, ya sean curadores, críticos o artistas, para que hagan un taller intensivo con un grupo más pequeño. Y una charla abierta, que es el formato en el que estamos hoy acá en el auditorio de la Facultad de Letras de la UCR, y les agradecemos a los que están involucrados en la facultad y a Alex por crear el convenio con la universidad. Hoy, durante esta semana, hemos tenido el placer de tener a Manuel Borja, que voy a hacer una corta presentación, aunque enviamos a todos el comunicado. Manuel Borja actualmente es el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que es hoy sin duda uno de los museos con más experimentación y con nuevos formatos de entender cómo puede funcionar y cómo puede ser activo un museo en la contemporaneidad. Y él nos va a hablar un poco de qué manera se ha hecho esto. Manuel tiene, sin duda, ha construido una genealogía de curaduría y dirección de museos dentro de España. Antes estando detrás de la Fundación Tapies en Barcelona y después en el MACBA en Barcelona y ahora en el Reina Sofía. Si quieres poner. No, porque no se ve él. Ah, bueno, de pronto él se tiene que cambiar acá. Ah, ya, bueno. Ya. Registren la cara de Manuel. Sin mayor preámbulo, le paso la palabra a Manuel y muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, Inti. ¿Me veis todos o me pongo? Ah, pero no me puedo mover, ¿no? ¿Sí que me puedo mover? Ah, sí. Bueno, entonces me levanto, ¿no? Okay. Es que si no, no me veis. Bueno, no os veo yo. Bueno, un placer estar aquí. Es la primera vez que estoy en Costa Rica y Centroamérica y realmente me apena no haber venido antes. Y nada, espero que sea la primera de muchas. De hecho, lo que quería hoy con vosotros era un poco compartir lo que estamos haciendo en el Reina Sofía, lo que se está haciendo, lo que se ha hecho durante unos años, como ha dicho Inti, en Barcelona. De hecho, es el mismo equipo de gente que ha pasado de un lugar a otro. Lo que estamos intentando hacer en una época de crisis sistémica, que es crisis de valores, que es crisis política, como bien sabemos, que es crisis institucional y que es una crisis en la cual el arte, la cultura, tiene una centralidad que no era posiblemente la que se imaginaban las vanguardias históricas. Por primera vez la cultura, el arte está de moda, la gente va a los museos, pero justamente precisamente ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué modelo? ¿Qué forma de pensar? El papel del artista, el papel del comisario, el papel de una colección, el papel de un museo en una sociedad. Eso es lo que intentamos plantear, lo que intentamos cuestionar desde el Reina ya hace bastante tiempo. Y para empezar, seré, por desgracia, por razones de tiempo, voy a ser sintético, o sea que dejo luego tiempo para la discusión por si queremos afinar. Entonces, la presentación va a tener como unos puntos. Seguramente no me dará tiempo a hablar, a explicar de modo concreto qué es lo que estamos haciendo en el museo, en concreto en la colección, en programas públicos, en educación, pero sí que quería era discutir o plantear con vosotros las bases
teoréticas, teóricas y éticas, poéticas y políticas del museo. El museo, como no, tiene el Guernica, tiene el gran icono del siglo XX, entonces uno no puede empezar cualquier referencia, cualquier disquisición sobre el Reina sin el Guernica. Pero en este caso lo quería hacer con una cierta perspectiva. No es el Guernica, es Timothy Clark hablando del Guernica en el Reina Sofía. Esto forma parte, fue una conferencia que dio, que formó parte de las Mellon Lectures, que luego han ocasionado un libro realmente muy, muy bueno sobre Picasso, sobre el Picasso de los años 20 y años 30, el Picasso que de algún modo llega al Guernica. En su conferencia, Timothy Clark se planteaba un Picasso que entra en crisis personal, en una crisis también como artista. De hecho, los años del cubismo han quedado ya bastante lejos. El cubismo tiene una cierta nostalgia sobre un lenguaje que de algún modo era cerrado. Vive en un periodo donde una serie de valores se han puesto en cuestión. Son los valores que tienen que ver con la burguesía, que tienen que ver con una cierta burguesía ilustrada. Unos valores, aquellos de la burguesía de la Ilustración, aquellos que defendieron Stendhal, que defendió David, que ya habían sido puestos en cuestión, obviamente, a mediados del siglo XIX, en 1870, con la Comuna, pero que ahora empiezan a ser realmente muy cuestionados desde otro frente, que es el frente de los populismos, de los autoritarismos, que empezaban a hacer mella en Europa a finales durante los 30, fundamentalmente. Y vemos ya que en estas pinturas, esta es una pintura de mediados de los 20, empieza a cuestionar este espacio burgués, que era un espacio doméstico, era un espacio del interior, era un espacio donde había esta separación entre lo que es privado y lo que es público. Vemos que en estas pinturas el espacio empieza a salirse del cuadro, literalmente, si el cubismo, este lenguaje sobre el cual ya tiene una cierta nostalgia, era centrípeto, aquí el cuadro empieza a salirse. Vemos además que el otro, el objeto del deseo, ese objeto del deseo que se puede poseer, es otra idea burguesa del mundo, es un ser monstruoso, ya no es meramente un objeto del deseo que nos gusta, es un objeto del deseo que nos da de algún modo pavor. Vemos, por otro lado, que el espacio que representa es un espacio teatral. La teatralidad, que es una de las características de las prácticas artísticas actuales, era una de las características del arte de los años 30. Vemos que hay dos spots de luz que de algún modo reflejan esta teatralidad. Y vemos que de algún modo el artista se siente impotente, se representa casi como un petimetre, se representa frente a esta figura que le atrae y le da miedo. Al mismo tiempo vemos que él se refleja con una línea, vemos aquí la paleta, y es una figura casi patética en relación a la figura femenina. Esto se va repitiendo en otras obras del periodo y se empiezan a abrir estos espacios domésticos, se abren con una serie de ventanas que se abren hacia un exterior que no conocemos. Por otro lado, si hay otro elemento característico de este momento y que es muy significativo de Picasso, es su conciencia histórica. En un momento donde la historia es completamente transvestida, completamente transformada en mito, de nuevo estamos años 20 y 30, él empieza a tener conciencia de su papel histórico y mira, cómo no, a ciertas figuras históricas, sobre todo a Goya. Una figura que para él será esencial a la hora de hacer el Guernica. En varios elementos, en el contraste entre el expresionismo de las figuras y la abstracción de la luz, que es algo que veremos en el Guernica, en la teatralidad, en la idea de que el artista refleja la realidad. Es un periodista casi, es alguien que documenta la realidad, pero la documenta desde un punto de vista poético, de un punto de vista que es casi inasimilable. Y vemos que en el Guernica, que es una comisión, es un encargo que le hace el Estado español a principios de los años 30,
que al principio no acaba de entender qué tiene que hacer. Picasso, hasta este momento, casi todos los cuadros que habían hecho eran más bien de un tamaño pequeño, era de un tamaño que tenía que ver con la pintura de caballete. El hacer una pintura mural, que implica un cierto espacio público, que implica la teatralidad, era algo que se le escapaba, y de hecho se pasó bastante tiempo sin hacer nada, hasta que por fin hay el... hasta que ocurre el bombardeo... se me ha escapado. el bombardeo son las ansiedades del historiador. Se produce el bombardeo de Guernica, entra literalmente en un estado de producción inagotable durante unas semanas, y vemos cómo empieza a transformar, a crear un tipo de espacio que era muy distinto del otro. Vemos cómo en este espacio es un espacio que ocurre en una plaza pública, por tanto es un elemento público. Vemos que es un espacio que tiene algo de teatral. Vemos que esta teatralidad es performativa. Vemos que es una teatralidad donde la propia pintura es pintura porque nos ve, no solo porque la vemos. Vemos que el toro nos está mirando. Y vemos cómo se produce todos estos elementos que son ya característicos de Guernica, el contraste entre, esto es Goya, entre la expresividad del caballo y la abstracción de la luz, este elemento que tiene que ver con el blanco y negro, como con el documental, con el cine, con los medios de comunicación, que es como él percibe el bombardeo de Guernica, este elemento mural, este elemento performativo, este elemento que refiere a la historia, de hecho tiene algo también de tableau barroco esta pintura, y es por todos estos elementos por los cuales esta pintura realmente se convierte en un icono de su época y en un icono de la historia de un país. Sabemos además que es una pintura que estuvo en el pabellón de la República, pabellón que estuvo en la Feria Internacional del 37, un momento donde la República pensaba que había perdido ya la guerra. De hecho, no la pierden inmediatamente porque Franco decide parar y empezar a ordenar, quiere decir, acabar con el resto de militares que no lo seguían totalmente, y por tanto es casi como un alegato a la paz, un alegato a un momento de la historia de España donde la educación, donde la sanidad, donde la democracia, donde toda una serie de utopías de vanguardia modernas tienen lugar. Y vemos como en este pabellón hay toda una serie de elementos como como la relación entre arte popular, esto está no se refleja aquí, la relación arte política, la voluntad de definir cuál es el papel del artista, que es tan permanente. Y era un mural que estaba obviamente en relación con otras cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Este es un mural de Léché, que estaba en un pabellón francés, que tiene las mismas dimensiones que el Guernica. Y vemos cómo en este momento hay un continuo arte-guerra, hay un continuo entre el símbolo y la guerra. De hecho, en esa misma feria estaban los dos pabellones, el alemán y el soviético, que están continuamente vigilándose, y de hecho estaban viendo cuál era más grande, quién tenía más metros, y cuando los alemanes vieron que los soviéticos tenían una cierta dimensión, construyeron el suyo un poco más alto, y vemos cómo hay realmente esta tensión entre digamos como un precedente simbólico de lo que va a ocurrir en muy poco tiempo. En ese contexto, el pabellón español y el Guernica refleja todas las bondades, las virtudes, las utopías de la vanguardia, con este pabellón a lo Le Corbusier abierto. Es un espacio público, es todo lo contrario de los pabellones alemanes y soviéticos, con esta voluntad de artistas como Julio González, que habían abrazado la abstracción hasta este momento, y aquí empiezan, esta es la Montserrat, empiezan a hacer un arte que es figurativo, un arte que es popular, que está totalmente compaginado. Sí. ¿Me lo tengo que poner más cerca? ¿O? ¿Sí? Donde se compaginaba la vanguardia
con el arte popular y de hecho lo que se dan cuenta, y estoy contando todo esto porque todo esto tiene que ver con el interés del Guernica hoy en día, de hecho lo que se dan cuenta los artistas, los teóricos de este momento, que la división no es entre arte popular y arte de élite, es entre populismo y cultura. Entonces aquí realmente la división entre arte popular y arte de élite no existía. Por todas estas razones y otras que podríamos seguir analizando, vemos que el Guernica se convierte realmente en un icono, un icono que pervive a lo largo de los años de la noche franquista y que a finales de los 70, a principios de los 80, vuelve a España y vuelve no solo como un objeto artístico, vuelve realmente como un elemento político. No por casualidad, cuando aterriza, todos estos miembros de la Guardia Civil vigilándola. Y de hecho, en una primera instancia estuvo en el Casón del Buen Retiro, al lado del Prado, en un cristal antibalas y vigilado por dos guardias civiles con metralleta. De hecho, algún sociólogo sostiene que la verdadera transición democrática en España ocurre cuando desaparecen los guardias civiles y cuando se saca el cristal antibalas del Guernica. Dicho esto, la colección del Reina se estructura a partir de este momento, a partir de un momento que son los años 30, que es muy parecido al actual, un momento donde no hay ismos. Todos los ismos se han inventado antes, igual que posiblemente hoy no haya, y hace algunas décadas que no haya ningún ismo, precisamente porque lo interesante no son tanto los lenguajes como la recepción de los lenguajes. De algún modo, si el autor ha desaparecido en estos momentos o se despliega de otros modos, también lo había hecho en aquellos momentos. Hay un elemento de banalidad. Entonces, como digo, las actividades, la estructura del museo se basa en esta obra. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando lo que es un icono de resistencia, de espacio y libertad, se transforma en una mercancía? ¿Qué ocurre cuando es absorbido de otro modo? ¿Qué ocurre cuando, justamente dada su popularidad, se transforma en un elemento de intercambio? ¿Qué ocurre aún más, y eso es una obra de Rogelio López Cuenca, cuando el propio Picasso se convierte en una marca? Todos sabéis, esto es, de algún modo, está hablando de Málaga, donde hay un Museo Picasso que prácticamente no tiene muy poquitas obras, donde lo importante es el nombre, donde hay una ciudad que vive hechizada por el nombre de Picasso, y vive hechizada porque Picasso es una marca para atraer turistas, una marca para crear, para generar especulación inmobiliaria, para generar un tipo de economía que ha sido endémica en España durante las últimas décadas. Esto me lo salto. Entonces, ¿qué hacer en una situación como tal? ¿Qué hacer cuando vivimos en un presente que no nos gusta y nos refiere a un pasado en el cual no nos reconocemos? Posiblemente la solución venga de los propios artistas, venga de algunos pensadores, y voy a apuntar las bases de algunos de ellos. Por un lado, Pasolini, por otro lado, Barbour, y por otro lado, Bataille, y luego finalmente tres artistas, que son tres artistas básicos en el trabajo que hemos estado haciendo: Jaque, Brotaerts y Ligia Clark, aunque podría haber otros. Pero me sirven como elementos para apuntar aquello que son las bases, digamos, intelectuales de lo que estamos tratando de hacer en el Reina. En primer lugar, esta película de Pasolini de los años 60, y la queríamos pasar, pero resulta que está en sistema PAL y por tanto no se puede pasar. Pero hay una serie de diapositivas que con mi explicación espero que al menos nos pueda dar una idea. Es una película breve, corta, de Pasolini, donde lo primero que vemos es un escenario isabelino, donde hay claramente un dispositivo donde se separa el público del teatro. La historia del teatro viene dada y el público lo único que puede hacer es oír y callar y salir y congregarse alrededor de este texto, alrededor de esta historia que cuentan los actores. Por otro lado, si vemos la historia, vemos que la historia que nos van narrando son dos personajes fetiche de Pasolini, y vemos que la historia que nos narra es el drama de Otelo, un drama donde Otelo tiene celos y obviamente tiene que matar a Desdémona.
y durante la primera parte ocurren cosas raras, pero no sabe exactamente por qué. Pero de repente Pasolini empieza a darnos claves. La primera cosa rara que ocurre es que Otelo tiene un pecado que es mortal en este caso, no es celoso. Entonces no entiende por qué tiene que matar a Desdémona si a él le da, además lo dice, le da absolutamente igual que vaya con otros, no tiene celos. Por otro lado, a Desdémona le molesta mucho que no la mate, porque tiene que matarla una y otra vez. Y por tanto se siente muy insatisfecha en esta situación. Pero luego vemos más cosas. Vemos que de hecho los personajes son marionetas. Los personajes se van moviendo según unos movimientos que dictamina un titiritero, alguien que está por encima. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Picasso? Lo que nos está diciendo Pasolini. Un poco de Offenbach con música de Cancán, donde todo el mundo está estrangulándose a todo el mundo, unos van a caballos de otros, y lo que ocurre, casi como de un modo a lo Bakhtin, es que los personajes toman la escena. Lo que ocurre es que este dispositivo de distanciamiento se separa, y lo que ocurre es que el carnaval, lo que ocurre es que unas relaciones, que se invierten las relaciones que había en estos momentos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Picasso? Al final lo diré. Pasolini, es que precisamente es desde dentro del propio teatro como se pueden cambiar las propias leyes de lo teatral. Esto, para una época como la actual, que es muy, muy teatral, para un museo como el Reina, que tiene el Guernica, que tiene este elemento de teatralidad, es un elemento de referencia. ¿Y qué hacer en este contexto? Obviamente la frase es de Lenin, pero la obra es de Mario Merz, una obra de mediados de los 60. Ocurre que la situación en la cual vivimos, y esto obviamente no lo digo yo, lo dice Wallenstein, lo dicen más gente, es una situación de crisis que empieza básicamente en los 60, y es una situación que ha tenido altos y bajos. De hecho, el capitalismo vive siempre en crisis. Se va regenerando a partir de la crisis. La diferencia es que posiblemente en este caso sea sistémica. Y la diferencia es que el arte tiene una centralidad y que posiblemente las soluciones o las propuestas de cambio puedan venir desde el propio arte, igual que las propias preguntas que nos hacen. ¿Qué modelos? Dejamos esto por un momento. ¿Qué modelos de museo existen? ¿Qué es un museo? Un museo básicamente son tres cosas. Sería un triángulo donde habría tres puntos. Uno es las historias, los relatos que se cuentan en un museo. Por otro lado, los dispositivos a través de los cuales sobre los cuales esa historia se cuenta. Y luego un público, a quien va dirigido, unos sujetos a los cuales van dirigidos estas historias. Probablemente tengamos dos modelos de referencia. Uno, el histórico, el museo moderno, que vendría representado por el MoMA, básicamente, el MoMA de los años 40 y 50, por esta historia canónica. Y otro, por lo que a falta de otra palabra podemos denominar museo posmoderno o museo de la globalización o museo fenómeno Guggenheim, como queramos, a partir de los 80 y 90, a partir de un momento donde además se produce un cambio de paradigma en las estructuras culturales y donde el crítico deja de tener un peso y es sustituido por el comisario, donde el museo empieza a tener una centralidad, donde el mercado es realmente dominante y donde las antiguas estructuras modernas de algún modo han desaparecido. ¿Pero en qué consistía el museo moderno? Básicamente en esta historia que todos conocemos, esta historia lineal que empieza en algo teleológica, que empieza en algún lugar determinado, en un momento posiblemente con Courbet o con el impresionismo en Francia y acaba en Nueva York, porque todos sabemos que Nueva York le robó la idea del arte moderno a París. El problema es si resulta que la idea del arte moderno no solo está en París, y está en Düsseldorf, o está en Río, o está en otros lugares, con lo cual es bastante más complicado que se roben todas las ideas del arte moderno. O el otro problema es cuando hay países o lugares como China, puede ser, donde hay un arte contemporáneo, pero donde no hay una tradición moderna.
y todos sabemos, por tanto, que es una historia que ha dejado de tener sentido, es una historia que se basaba en el predominio de lo óptico, de este ojo descorporizado y que de algún modo pretendía una visión inmediata, algo que sabemos que es imposible porque el lenguaje siempre está ahí, y era esta visión homogenizante, psicologizante, hecha a partir de una determinada noción de lo que es el espectador. Y por otro lado, y era obviamente un museo que hablaba de estas ideas que están más allá de la historia. Y si es así, si estamos hablando de estas ideas, de estas verdades, obviamente el lugar adecuado es este lugar que está fuera del tiempo, este lugar que, como dice Doherty, posiblemente su referencia más inmediata sean las pirámides de Egipto, porque es algo que sobrevive a la muerte, sobrevive a la vida. Y por tanto es esta idea del white cube, esta idea de un cubo blanco donde las obras se pueden ver sin ninguna referencia prácticamente al exterior, donde por otro lado el arte busca la especificidad de las disciplinas, donde la pintura tiene que ser pictórica, la escultura escultórica, y todo lo que se separe de esto es ruido. Y si es así, obviamente el modo de acceso es la transparencia, es la inmediatez. Y el público al que va dirigido es este público genérico, este público que visita los museos sin hablar, sin hacer ruido, sin comentar absolutamente nada, en una visión totalmente descorporizada. Ahora bien, este modelo ha sido sustituido en los últimos años por otro modelo donde se está hablando de multiculturalismo, se habla de diversidad, pero una diversidad que es meramente estética, o esteticista, o formal, una diversidad donde no hay un cambio radical, donde la estructura, donde lo importante es la marca, es Picasso vestido con calzoncillos con su perro, donde de hecho la obra casi hasta molesta, pues puede ser hasta muy complicada, y donde la estructura de mediación ya es marketing y todo lo que pueda haber con ella, en ella, y donde ya al público al cual va dirigido son audiencias, es público contable, es público que implica unos recursos. Obviamente todo esto ha sido cuestionado por estos artistas que nos plantean modelos que nos sirven para replantear un nuevo relato, hablando en este triángulo, una nueva forma de mediación y una nueva forma de entender el público, que es una nueva forma de entender aquello que es político. Uno de ellos es Hans Hacke, que ya en una de sus primeras obras, como en este cubo, cuestionaba la idea del cubo blanco. De hecho, es un cubo que justamente a través de un proceso donde hay una diferencia de temperatura entre la capa de agua que hay en el cubo y fuera, acaba transpirando y por tanto se ve justamente aquello que debía ser transparente. Y es un artista del cual para nosotros hay un elemento fundamental que es la autorreflectividad, es el hecho de saber qué estamos haciendo, dónde estamos, qué mecanismos tiene la institución, qué papel juega el arte en una institución determinada, en una sociedad determinada. Vemos que en una obra como esta, esta era una obra donde se reflejaba, esto es de los años 80, había una estructura que de algún modo recordaba al Metropolitan Museum en Nueva York, y había dos elementos, por un lado detrás unas fotografías del apartheid en Sudáfrica y delante unas banderolas de móvil donde se hablaba que para la compañía lo importante era la educación, era que todos fuesen iguales, mejorar la sociedad, bla, 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 al mismo tiempo que estaba favoreciendo, estaba en negocios en Sudáfrica. Por otro lado, otra obra clave de Hacke es Sapolsky & Co., es una obra del 71, una obra famosa porque en un primer momento no llegó a exponerla, fue censurada, es del 71, tuvo que ser expuesta en el Guggenheim y fue censurada. La leyenda negra dice que se censuró porque la obra consistía de una serie de edificios en el Lower East Side, en Manhattan, en muy malas condiciones, con todas estas cosas del real estate en Nueva York de los
de los 70, y abajo había un listado que aquí no se ve de propietarios y acaba siempre con Sapolsky. La leyenda negra dice que Sapolsky era patrono del Guggenheim y que obviamente no podía permitir que esto se mostrase. Pero no es cierto. La razón por la que Sapolsky no era patrono del Guggenheim, la razón por la cual no se mostró era, y Tom Messer se lo escribió a Hacke, era que para él, algo que no fuese, tuviese que ver con la metáfora, con la alegoría, algo que fuese meramente información, que fuese un documento, no podía entrar en un museo, con lo cual el museo de algún modo estaba tratando de evitar o de esconder aquello en lo cual trabajaba. Y de algún modo el papel del arte en una sociedad, la reflexión sobre qué papel juega el arte en la sociedad es lo que nos recuerda Hans Hacke. Esta me la salto. La segunda figura clave es Marcel Brotas, posiblemente una de las figuras más importantes en el arte de los últimos 50 años. Sabéis que en el 72 en Düsseldorf, Brotas, como algún artista por aquí descubierto hoy, era artista, pero era también decidió ser director de su propio museo, que lo tenía en su casa, decidió ser coleccionista, decidió ser muchas cosas. Hizo un museo que tenía una colección de águilas, hizo un museo que tenía sección financiera, hizo un museo que tenía una sección literaria, se hacía sus críticas, una sección de cine, y en Düsseldorf, Alemania, mostró su colección de águilas, donde había una colección absurda, había águilas, pinturas de águilas del 19, había cervezas el águila, había todo tipo de elementos, con el único elemento común era el águila, que es un elemento arbitrario, con lo cual lo que nos estaba diciendo, y luego había otra cosa que era cada conjunto tenía una cartela, que nos recuerda a Brotas, es belga, a Magritte, que ponía esto no es una obra de arte, que obviamente nos recuerda esto no es una pipa, solo que en este caso lo que se está refiriendo es no a la representación, sino a la propia obra de arte, y lo que nos está diciendo es que la obra de arte es una construcción. El museo es una construcción, la clasificación es una construcción, que son arbitrarias y, por tanto, son cuestionables. Y en el 72 también hizo una sección de cine donde hay algunos elementos que son importantes. ¿Cómo construimos la colección en el Reina? La construimos justamente a partir de la ruptura de este elemento, de esta fidelidad a los media de la modernidad, pero tampoco nos interesa lo que Rosalind Krauss denomina post-media, tampoco nos interesa esta especie de amalgama, esta especie, digamos, de nuevo academicismo de la instalación. Lo que nos interesa es un elemento que Glissant llamaba oralidad, o este elemento que tiene que ver con trabajar en los intersticios, este tipo de obras que son muy difíciles de definir, que se escapan continuamente a una razón canónica. En este caso, y podríamos analizar en Brotas muchos más, vemos que en la sección cinema del Museo de Arte Moderno había una pantalla donde proyectaba sus películas, pero la pantalla era mucho más que eso, era una pantalla, obviamente, pero también era una pintura donde había una serie de elementos, pero esta pintura era también un poema, era un libro. De hecho, aquí no está refiriendo al coup de Mallarmé. Y es, por tanto, en este espacio que es casi imposible de definir entre el poema, la pintura y la pantalla, donde estos artistas de algún modo nos dan claves de la posibilidad de generar otro tipo de relatos, otro tipo de estructuras. ¿Y cuál es el papel del artista en todo esto? ¿Qué hace un museo? Un museo, como decía, relata historias, un museo colecciona, un museo refleja la historia de un país, de una comunidad, pero sabemos que esas historias son ficciones, son pura construcción, sobre todo cuando vives en un país como Bruselas, que fue construido a partir de una división de Europa y que hoy todavía es más una ficción burocrática y lo sigue, como lo fue en aquel momento. Entonces, ¿qué nos hace Brotas? Se va a Waterloo y la película tiene que ver con el traslado de una serie de cajas que son cajas de transporte, por lo tanto también introduce elemento de economía dentro de la propia obra. Se fotografía a partir de al lado de un cañón que ya es de turistas, que no es realmente de histórico en ese sentido. De hecho, hay un elemento en otra película donde Napoleón aparece ya no representado con David, que como aparecía en algunos otros momentos del Museo de Brotas, sino aparece como Brandy,
aparece como el brandy, como el coñac Napoleón, con lo cual está dándole vueltas a cómo se va reinterpretando la historia, cómo la historia, cómo nuestras propias experiencias se convierten en una commodity. De hecho, la diferencia entre un museo moderno y el actual es justamente esta absorción permanente y casi desde el principio que cualquier acto, cualquier experiencia tiene en la sociedad actual. Y de hecho, Brotars, no se ve por desgracia, aparece con una nariz de Pinocho. El artista es el gran mentiroso, el gran ficcionalista, no es el mago de Joseph Beuys. De hecho, él tuvo una polémica bastante agria con Joseph Beuys. Es más bien el trilero de una feria, que está jugando con monedas, está jugando con manzanas, que sabemos que nos está engañando, pero que nos dejamos engañar. Y es justamente ese acto, que es un acto de amor, de algún modo, ese acto de complicidad, ese acto de estar juntos, ese acto de compartir el engaño, el que constituye este elemento radical de la obra de arte. Y luego, la tercera figura es Ligia Clark. Ligia Clark, que parte, como sabéis, de ciertas estructuras neoconcretas, de cierto tipo de obra, y en un momento determinado genera un tipo de objetos que los utiliza para terapia. Terapia que, si le preguntáis a cualquier terapeuta o a cualquier psiquiatra, posiblemente os recomendará que no utilicéis desde el punto de vista de la terapia, pero que sí es muy interesante y es muy importante a la hora de cuestionar las estructuras museísticas, a la hora de romper esta idea del ojo descorporizado. De hecho, las experiencias de Ligia Clark solo se pueden percibir a partir, solo se pueden experimentar a partir del cuerpo. Y el cuerpo, además, no en el sentido actual de muchos museos. De hecho, durante muchos años, las últimas décadas, todos hemos insistido en que el público tiene que ser activo, que tiene que hacer cosas. Hoy en día lo que habría que recomendar al público es que no se moviese, que no hiciese absolutamente nada, porque esa hiperactividad no es la actividad, la actividad no es la acción. Esa hiperactividad no es la acción de la cual habla Ligia Clark, y esa acción es la que genera un espacio comunal, un espacio que este sí es muy difícil de absorber, y por tanto nos está cuestionando también el tiempo del museo, este tiempo del museo y los recorridos del museo, esta idea de que la experiencia estética tiene que ser hecha meramente por el parkour, por el movimiento, puede ser hecha de otro modo, puede ser hecha a largo plazo, puede ser hecha creando, como digo, una comunidad. Aparte de estos artistas, y como digo, habría unos artistas que cuando aparecen a partir de los 60 hacen imposible totalmente el Museo de Arte Moderno y hacen muy difícil este museo, digamos, posmoderno. De ahí que en el museo posmoderno, por utilizar esta palabra de nuevo, por entendernos, el arte casi es un problema y el artista casi es un problema. De hecho, como sabéis, en los museos actuales que se empezaron a construir a partir de los 90, lo importante es el arquitecto, lo importante es la marca, es el gesto del arquitecto. Lo demás acaba siendo casi como un elemento decorativo en muchos casos. Pero si estamos hablando de este continuo que hay años 30 y la actualidad, o años 20 después de la Primera Guerra Mundial y la actualidad, obviamente una figura clave para nosotros es Avi Warburg, con la idea del Atlas. Aquí tenemos las dos formas de Atlas. Por un lado, el Atlas de Warburg, que es un Atlas, es el Atlas, todos los hemos visto, es algo que sirve para representar una realidad que a veces conocemos y que a veces no conocemos. Es un modo de representación que no tiene una narración tradicional. Tú puedes empezar en un lugar, continuar en otro. Este Atlas es un Atlas que une cosas no iguales, sino cosas dispares, cosas que son distintas, donde puede haber perfectamente una pintura y al lado puede haber la genealogía de los Medici o puede haber una fotografía de un periódico de la época. Es algo, por tanto, que nos sirve para representar a través del montaje, a través de unir, a través de crear saltos, a través de crear un elemento de comunicación a través de que las formas se comuniquen, cuando hablamos de Atlas, obviamente no estamos hablando de esta positivización de
Barbour, que ocurrió con Gombrich o con Panofsky. Estamos hablando de la comunicación de las formas, estamos hablando de lo que llamaba Patos Formel. Estamos hablando, por otro lado, de aquello que nos permite leer lo que no está escrito. De hecho, algunos de los primeros atlas unían dos elementos que eran importantes. Los hígados de algunas culturas sumerias y de otras culturas, que era el elemento que ciertas culturas utilizaban para leer aquello que desconocían, y las estrellas. Por un lado, lo material, lo bajo, y por otro lado, lo ideal. Y, por tanto, es aquello que nos permite entender una realidad que desconocemos. Y el atlas es otra cosa. El atlas, él los fotografiaba, los colocaba como un cuadro, pero de hecho los hacía en una mesa, los hacía de un modo, en un elemento horizontal, un elemento que iba cambiando continuamente. Y, por tanto, el atlas tiene algo de no monumental, algo de frágil, algo de cambiable, que no tiene, digamos, la pintura, el tabló, por utilizar más que la pintura término, y de ahí que sea un elemento fundamental para lo que estamos haciendo. Y es otra cosa, el atlas es el titán, el atlas es aquel que lleva el peso del mundo en sus espaldas, y el atlas es aquel que nos permite de algún modo remontar la historia, nos permite recomponer la historia, y este recomponer la historia a partir de fragmentos que nos remiten a una totalidad, lo que nos refleja Barbour, y de algún modo es lo que hacemos en la programación. Esto de hecho es un cartel del museo, y es lo que intentamos hacer en la programación y en la colección. Y de nuevo es algo que estaba, este elemento de la cartografía, este elemento de crear atlas, mapas, a partir de archivos, es algo que está en algunos artistas, como en este caso Lombardi, y es algo que utilizan algunos artistas, Pedro G. Romero, un artista español, para crear saltos que de otro modo sería imposible. En este caso, esto es un disco, es la carátula de un disco, y que refiere a un acto un poco estrambótico de la historia de España, que es un momento en los años, creo que son 60, aquel es Fraga, un ministro franquista, y hay un momento en estos acuerdos que tenía España con Estados Unidos en que un avión cargado con bombas, no sé si eran nucleares o H o un tipo de bombas de este tipo, sobrevolaba España y se le cayó una, un accidente que ocurre a veces, con la buena suerte es que no explotó. Entonces se armó un escándalo, entonces él se fotografió nadando en esas playas para demostrar que no ocurría absolutamente nada. Y de algún modo todo esto forma parte de una cierta historia que no es noble, que no está en los museos, pero que a Pedro G. le sirve con mucho humor para reflejar otro tipo de historia, para hacer vínculos. En aquel caso, esta relación América-España, el franquismo, con otra cosa que se la toma muy a broma, es un disco, es una canción, que es Carrero Blanco, es la expulsión de Carrero Blanco, el delfín de Franco en el 73, 74, donde se habla, en la canción hablan de Carrero Blanco como el primer astronauta, primero y único astronauta español, porque fue el primero que subió a los cielos. Lo une con los elementos populares, con la fiesta. Y esto, obviamente, la idea de la mesa está en otros artistas como Peter Friedel, y la idea de que esto es un aparato, es un dispositivo, el atlas es un dispositivo que nos permite leer. Y es un dispositivo que nos permite leer al revés, nos permite, de hecho la referencia vuelve a ser Goya, nos permite el capricho, nos permite invertir, nos permite, como hacía Pasolini, por tanto estamos continuando con esta propuesta de Pasolini, el que no sea el burro el que aguante al humano, sino al revés. Y esto es lo que nos permite cuestionar ciertas ideas de la modernidad. Este es un artista boliviano del siglo XIX que obviamente habla del mundo al revés. Y nos permite cuestionar, ya digo, la modernidad, nos permite hacer saltos, como en este caso de pintura colonial a arte moderno, nos permite, y estos saltos nos permiten analizar el papel que tuvo el arte en el siglo XVI, en el siglo XVII, un papel que era pedagógico, pero que al mismo tiempo era de resistencia. Y esto estoy haciendo, digo, a grandes trazos. Nos permite generar
derivas, como en este caso Flavio de Carvalho con la relación con un dibujo de Le Corbusier, pero Le Corbusier no el de Niemeyer, no el que quería convertir todo el mundo en Brasilias, sino el Le Corbusier que está más interesado en la parte oscura, en la parte, en otra parte de Brasil. Y nos permite también el replantear nuestras propias biografías. Esta historia colectiva ya no es la historia de un yo colectivo, no es la historia, es la historia de un nosotros del cual nosotros formamos parte. No es la historia de varios yos que trabajan y se ponen de acuerdo con un contrato social, de varios yos basados en el miedo, sino es la historia común, la historia compartida. Y esta historia compartida, esta especie de atlas personal, es lo que recoge algún artista como Kippenberger, donde vemos en estas tres obras que hay estas referencias a Picasso. Aquí vemos de nuevo el Picasso que veíamos en Málaga, el Picasso este que se atreve a posar con calzoncillos, y vemos aquí al propio Kippenberger, pero ya no es una figura demiúrgica como Picasso, es una figura grotesca, es una figura gorda con estos calzoncillos, y es una figura que prácticamente se eleva del suelo, es una figura que sabe que está casi muriéndose, pero que es elevado al cielo no por ningún elemento genial, sino por dos globos ridículos. Entonces, es este replantear, recuestionar, remontar nuestra propia vida a través de la inversión, que implica el humor, implica la ironía, lo que todos estos artistas plantean. Y es lo que hace también Philip Gaston, cuando recompone Philip Gaston o Klee a partir de Kafka, recomponen su mundo a partir de fragmentos. Y es esta visión personal y a la vez colectiva la que de nuevo tratamos de reflejar en las colecciones y en las actividades del Reina. Warburg, el otro es Bataille. ¿Bataille por qué? Bataille, primero porque odiaba la arquitectura y en un momento la odiaba por unas razones muy básicas. Un libro, un cuadro, si no te gusta, con apartarlo es suficiente. En la arquitectura y en la ciudad tienes que vivir. Por tanto, la arquitectura de algún modo genera una ideología que es condicionante. Por otro lado, a Bataille le interesa, si estamos hablando de este remontar la historia, de esta inversión, de este elemento carnavalesco continuamente en Pasolini, en Warburg, a Bataille le interesaba este elemento de juego, este elemento de exceso, este elemento de algo que se escapa a la razón contable. A Bataille le interesaba no tanto la lección como la dilección, y este elemento de juego es fundamental también en esta estructura museística que proponemos. Un artista que toma esto, todos estos son artistas que de algún modo han ido formando parte del trabajo en la Tapies, en el Magbe y en el Reina, que es Christoph Bodisco, que lo utiliza de un modo genial también. Esto es la Casa de Sudáfrica en Londres, en un momento de en Londres durante los años 80. El edificio de la Casa de Sudáfrica tiene todas las denotaciones de un edificio clásico, de un edificio que, por tanto, casi remite a una tradición griega, remite a la democracia, remite justamente a todo aquello que no era Sudáfrica. Y en un momento determinado, Bodisco lo que hizo fue proyectar una svástica en el frontón de la Casa de Sudáfrica. O en Estados Unidos, en el Union Square, en un lugar donde están los padres de la patria americana, Lafayette, George Washington, Lincoln, era un lugar que durante los años 80 estaba habitado por homeless, era homeless que nadie veía. Él lo que hace es convertir estos monumentos que ya no hablan a nadie, que cuentan una historia que posiblemente ya no es la real, y los transforma en homeless, haciéndolos hablar de nuevo. Entonces, la idea a partir de ahí es transformar, si decíamos que el mundo moderno estaba organizado a partir de la fábrica, donde la vanguardia, de algún modo, donde el ocio era un elemento adicional, lo importante era el trabajo, donde el consumo de algún modo era residual, y en el cual la educación, la cultura, la pereza eran
revolucionarios, eran productivos, podía cambiar la sociedad. En la época actual es más bien al contrario. En la época actual se consume absolutamente todo, se transforman el trabajo es realmente el ocio, el consumo. Estoy seguro además que si Emil Solá escribiera hoy en día, en lugar de escribir Germinal y hablar de los mineros de cierta zona de Francia, posiblemente hablaría de los turistas, que son uno de los estamentos más sacrificados de la sociedad actual. Se levantan muy pronto, tienen que hacer memorias absolutamente de todo, tienen que ir de un lugar a otro sin ver absolutamente nada. Entonces, a partir de ahí, hay una serie de elementos que utilizamos para el trabajo que estamos haciendo. Esto es de Paul Nissen, fue un elemento, una actividad radical en Suecia, y es que el director del museo decidió entregarle a él y a su proyecto, que era entregarle el museo a los niños. Entonces, fue una experiencia extrema donde se hizo un gran playground, un playground donde lo importante, sabéis que en inglés está la diferencia entre la palabra play y game, donde lo importante no era el game, no era el trabajo estructurado a partir de unas normas, sino que lo importante era el play, era la estructura que se iba reinventando, el juego se iba reinventando continuamente. Y obviamente otra figura es Aldo Van Eyck, con toda la importancia, con todo el interés que tenía por playgrounds, por transformar la ciudad en un lugar de juego, en un lugar en el cual se van cambiando las reglas constantemente. Y esto va ligado a otra cosa que es muy importante desde la comuna, pero que es muy importante en las últimas décadas. Lo vemos en Hong Kong, lo hemos visto en la primavera árabe, lo vemos en Sol, en España, en Occupy Wall Street, que es la importancia de recuperar la calle, la importancia de recuperar un espacio que ya ni siquiera es el espacio público separado del espacio privado, es un espacio de la publicidad. La idea de todo esto es transformar el museo en un espacio y recuperar a través del museo y con el museo el espacio público, a través del carnaval, a través de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que proponemos a partir de esas referencias? ¿Qué proponemos en el museo? Proponemos el generar otro tipo de relatos, un tipo de relatos donde lo importante es este elemento de oralidad, este elemento de transversalidad, este elemento donde no es, lo importante no es el media ni el postmedia, este elemento donde la memoria de un museo no se refiere a una identidad fija, sino a una identidad en relación, donde el museo no es el lugar que guarda esta historia mítica, que guarda los tesoros del Estado-Nación, sino que es otra cosa, es un lugar de miradas, es un lugar de relación, un lugar donde la identidad se va construyendo continuamente. Es un lugar que, por tanto, propone otra cartografía, una cartografía rizomática, una cartografía con muchas raíces. Es un lugar donde no hay un tiempo, sino que hay muchos tiempos. De hecho, el Museo Moderno no refería al espacio, este espacio que hay que ocupar, tampoco refería al tiempo. Había periodos históricos, pero no tiempo. Todo estaba, digamos, muerto, momificado. Proponemos estas diversas sincronías y proponemos también el juego entre el microrelato, de algún modo siguiendo a Tolstoy, el microrelato, la historia muy concreta con la historia más amplia. Proponemos, por otro lado, un atlas monstruoso. La idea de una institución monstruosa es fundamental. En una época como la actual, que se parece demasiado a los años 30 y que, por tanto, la idea del monstruo creo que tiene más sentido que nunca. Y, por tanto, proponemos una colección que es prácticamente imposible, una colección que se puede navegar de muchos modos, pero que es prácticamente imposible de no hay una gran narrativa, hay muchas narrativas, es prácticamente imposible de captar en una única vez. Las estructuras de mediación son otras en este momento, es el Atlas, es otro tipo de dispositivo, pero sobre todo hay otro elemento que quería reflejar, que es la idea del archivo de lo común. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir la idea de entender el museo, la colección de un museo, como un archivo
que obviamente se tiene que actualizar un archivo que no es, puede ser una figura retórica como ocurre con cierto tipo de arte actual, sino un archivo que es un repositorio de toda una serie de elementos, una serie de elementos que van desde el documento a la obra de arte, a todo tipo de cosas. Pero un archivo, y esto es lo importante, que es el archivo de lo común. ¿Qué quiere decir? Sabemos que el archivo es un lugar, es un topos, sigo Derrida, y es un nomos, es una ley. Quien crea la ley, crea los modos de clasificar, crea de algún modo las lecturas que se pueden establecer de los archivos. Lo que proponemos es un archivo de lo común, un archivo que es de todos, y es de todos porque todo pertenece a todo el mundo y porque además las categorías se establecen desde diversos puntos, tal vez a modo de historia coral. Por tanto, lo que proponemos es cambiar la idea de propiedad, que es algo que es básico en todas las colecciones de todos los museos europeos, de todos los museos en general, por la idea de la custodia. Los museos custodian las obras de arte, pero las obras de arte son de todos. Y son de todos no solo porque forman parte de todos y sobre todo porque nos las hacemos todos. ¿De quién es el Guernica? ¿Del Estado español que lo posee o de aquel que tiene un póster y es capaz de generar relatos a partir de ahí? Por otro lado, vivimos en una época donde lo importante son los usuarios. Vivimos en una época digital, en una época donde es más importante los relatos que se generan que el objeto propiamente dicho, porque todos prácticamente tienen acceso o deberían de tener acceso a este archivo. Deberían de tenerlo si los museos no estuviesen en una posición absolutamente retrógrada y aliada con el mercado de hacer aquello que no debería ser escaso, hacerlo escaso y transformarlo en un valor refugio, un elemento meramente financiero. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir entender al público, ni como audiencia, obviamente, no como un elemento, como un consumidor, ni tampoco como esta figura genérica de la modernidad, sino entender el público como una multiplicidad de minorías, como una multiplicidad de públicos, de colectivos que se organizan alrededor de diversos textos, públicos que a veces son contrapúblicos, públicos que tienen diversos niveles de intensidad y que entonces públicos con los cuales el museo tiene que trabajar en relación de agencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir plantear otro tipo de paradigma educativo, un tipo de paradigma educativo donde no hay alguien que sabe, el curator, el artista que enseña, alguien que no sabe, sino hay alguien que sabe unas cosas que comparte afectos y conocimientos con alguien que sabe otras cosas, de algún modo siguiendo el modelo que Rancière nos proponía en el maestro ignorante. Y por tanto es esta triple estructura basada en otras narrativas, en otra estructura de mediación y en otro modo de entender la colección, cómo se constituye el acervo, lo que planteamos desde el Reina Sofía y lo que creo que constituye al Reina Sofía de otro modo. Y para acabar, y siguiendo con la metáfora que nos van mostrando todos estos artistas, querría mostrar esta diapositiva de Mario Mers, que es un iglú, como tantos otros que hizo, dedicado al general vietnamita Giap. ¿Sabéis la famosa frase del general Giap, que es cuanto más te expandes, más territorio alcanzas, pero menos fuerza tienes, y cuando más te concentras, más fuerza tienes, pero menos impacto tienes? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué solución en esa estructura? La estructura interna del museo la habéis vista. La estructura externa es, siguiendo a Deleuze, una estructura molecular, una estructura basada en red, donde hay elementos moleculares que van generando un espacio, pero sin perder intensidad, porque como tales permanecen en un lugar concreto y tienen una dimensión concreta. Y esta es la estructura que planteamos el museo, ya no es un triángulo, ya no es la estructura estática del museo moderno, tampoco es la estructura donde prácticamente la etiqueta, la mercancía lo constituye absolutamente todo, es otra. Es una estructura de lo común, una estructura que nos hace entender la fragilidad de la vida, nos hace entender la importancia
de compartir, nos hace entender la importancia de los relatos y nos hace entender en una época del 24, del 24/7, en una época de un presente sin pasado y ni futuro, la importancia de saber dónde estamos, la importancia de la cultura, la importancia de reivindicar una cultura no precarizada, la importancia de reivindicar una cultura que haya roto con esta separación del teatro isabelino, la importancia de una cultura carnavalesca, de una cultura que sea capaz de recuperar la calle y de crear espacios de resistencia, espacios de libertad y espacios que tienen este elemento frágil de los amantes, espacios que se van haciendo continuamente. Y esa es la estructura molecular que planteamos desde una institución monstruosa como es el Reina Sofía. Muchas gracias. Fascinante para todos oír y también un alivio que una dirección de un museo tenga una construcción tan compleja pero a la vez tan diversa en sus referencias. Y creo que si veo el público acá, hay una gran mayoría hay una gran cantidad de artistas, y creo que también es un alivio desde una perspectiva de un artista ver de qué manera las mismas producciones de los artistas han modificado el proceso para repensar la institución y no pensar que la institución existe y debe escoger a los artistas, sino que la institución se modifica y se cambia justamente por el tipo de producción y en el caso del pensamiento también de la teoría crítica que también ha fundamentado como el pensamiento del museo. Pues me gustaría realmente primero darle la palabra a la gente aquí del público. Sería muy interesante que nos tiene que hacer una pregunta completamente pensada y sofisticada, sino también puede ser algún comentario que quisieran tener más información o decir algún comentario en general de algo que les interesó. Los que quieran reaccionar. Sin miedo. A ver. El asunto de la situación en España, ¿cómo le va al museo con esa situación? La parte del presupuesto de ustedes. ¿Cómo les va? Sí. Sí, porque la situación es complicada. Es que me enrollo mucho. La situación es, yo digo, hay bastantes paralelismos, obviamente son épocas distintas, entre los años 30 y el momento actual en España y en Europa en general. De hecho, y tanto en una época como en la otra, España tuvo, digamos, la habilidad, entre comillas, de ser un ejemplo, un ensayo de lo que iba a ocurrir más adelante. A nivel, sin entrar en más cosas, por ejemplo, que igual estamos ya en una guerra mundial y no nos hemos dado cuenta, en fin, cosas de estas, o que la gente está sufriendo tanto como en otras épocas en España, hay más de 5 millones de parados, hay una cosa terrible que es gente desahuciada por las hipotecas, y cuando te desahucian por una hipoteca, es literalmente te conviertes en un paria. O sea, hay toda una serie, una realidad bastante compleja que no sería el tema. A nivel cultural, creo que estamos hay un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que igual no es demasiado no es demasiado halagüeño lo que se está viendo. Es importante porque a nadie nos gustaba lo que había hasta ahora, al menos en España, todo esto es, digamos, esta cultura tan social. Pero por otro lado, lo que está ocurriendo ahora es problemático. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo algo en España que es general y es una privatización absoluta de la cultura, pero también de la educación, de la sanidad. No tengo nada a favor o en contra en principio, bueno, sí que lo tengo, pero a ver, ¿no? De la privatización. El problema de la privatización no es que sea mejor o peor, el problema de la privatización es que los intereses son otros.
no es el servicio público. El interés es el negocio, el beneficio, de un modo más sutil o menos. El otro problema añadido, y esto es general, en España ahora y en el resto de Europa, en Alemania hubo una crisis con la unificación y los museos, que yo sepa, siguen sin tener los públicos, demasiado presupuesto, sigue, y eso que es un país rico. Esto es por un lado. Luego, por otro lado, hay otra presión, otro problema, y es que a veces lo público sigue teniendo dinero, no hay crisis en algunos lugares, pero lo público cada vez más se comporta como los privados. Cuando al público lo único que le interesa son las audiencias, lo único que le interesa es el turismo, es la marca España, para ese público igual no hacía falta no tener privados, y por tanto hay un problema grave. Esto se va unido a otro problema que es de España y también en general, que es la extrema burocratización que va acompañada del otro. Es la necesidad de que todo esté categorizado, de que todo tenga unas normas determinadas. Entonces la situación es muy compleja y no es nada buena para el mundo de la creación, para el proceso, para aquello que no tiene un resultado contable inmediato. Aparte de eso, a nivel general, hay otras dos tendencias, dos fuerzas. Una hacia abajo, que es la espectacularización, la necesidad de que todo se transforme, la idea esto populista de que hay que los museos se tienen que acercar a la gente, por supuesto se tienen que acercar, pero no se trata de crear espectáculo, no se trata de crear blockbusters. Esa es una presión muy potente. Y la otra hacia arriba, que es claramente la monetización del arte. El arte se ha convertido en un valor refugio. Igual que está pasando en la sociedad, donde está desapareciendo la clase media, a nivel del arte ocurre lo mismo. Ocurre que hay una minoría de grandes fortunas que están comprando absolutamente todo. Ocurre que hay 3 o 4 galerías que son casi monopolios que se están quedando con todos los estates de los artistas, con lo cual es muy difícil hacer absolutamente nada. Y en esta situación, al menos en España, y no generalizaré, sí que hay una especie de melancolía, una especie de lo que llamamos estética de la recesión, que es estar callado, no hacer nada, el tener miedo, el pensar que si no te mueves, nada se moverá. Y la sociedad se está moviendo muy rápidamente, pero muy rápidamente en una tendencia que es bastante problemática. Dicho esto, la gente sale a la calle. Dicho esto, por ejemplo, a nivel político, cuando ha habido una serie de campañas de privatización de la sanidad, de la educación, en Madrid en concreto, se ha parado la privatización de ciertos hospitales por los movimientos de la gente. Se está planteando nuevas formas de institucionalidad, nuevas formas de hacer política. Y hay muchos artistas que están planteando, instituciones que están planteando otra forma de relacionarse, otra forma, se están replanteando su papel. Posiblemente la época del arte, lo que Arthur Danto llama la era del arte, se ha acabado, la idea del arte romántico, este artista que está en el estudio cerrado, se ha acabado, el artista sea muy parecido a Brotaers, a otro tipo de personajes, otro tipo de autores, el autor se despliega de otro modo. Y, digamos, lo positivo de la situación actual es que no hay más remedio, que es una situación de tal crisis que es importante el generar otras estructuras. Y es importante generar otras estructuras donde entendamos que lo fundamental es la relación. Antes Cinti decía que el museo se ha ido generando a partir de este diálogo con ciertos artistas, con ciertos pensadores, con ciertos colectivos, esto no he hablado aquí, pero ciertos colectivos que están alrededor del museo, pero no puede ser de otro modo, no puede ser de otro modo porque el espacio común es común, está construido entre todos, se va construyendo continuamente, y ese es el elemento, digamos, de optimismo en estos momentos. Entonces, para sintetizar, sí, la crisis es muy dramática, es muy compleja, la situación cultural en general es bastante conservadora, es bastante cuestionable, pero yo creo que hay cosas que están ocurriendo. Respecto a los inmigrantes, ¿qué posición
posición tienen ustedes? ¿O los señores se los ignoran? ¿Nosotros, Reina? Reina, sí. Bueno, la reina es española. Bueno, es griega. De hecho, mira, de hecho, no podemos sino estar muy a favor porque la reina española es griega. No, pero sí que hay una cosa importante. Antes he mostrado algunas imágenes. Bueno, es igual. He mostrado imágenes de una exposición que hicimos Principio Potosí y no he hablado de la colección. La colección es todo un cruce de miradas. No puedes entender, y hablamos de la educación, no como la educación de uno que sabe a otro que no sabe y que con el tiempo llegará a saber el que sabe. Y, por tanto, esto quiere decir que la relación centro-metrópole, centro-periferia no existe, es una relación... Son dos caras de la misma moneda y en este sentido, digamos, forman parte de un mismo relato. Y de hecho, una cosa que nos interesa y que por eso creo también que el Reina o la colección del Reina puede tener un cierto interés hoy en día. La colección del Reina es, lo decíamos estos días en los talleres, es la historia de una modernidad que es la modernidad de los otros, porque no es la nuestra. Tampoco es que España sea un país exótico, precisamente, pero Miró, Picasso, son españoles, pero su modernidad no es nuestra. Es otra cosa, la nuestra está llena de cruces. Es una... Entonces, eso creo que tiene sentido hoy en día, a nivel de relatos, a nivel de públicos, ya digo... He hablado muy a trazo, muy grueso, pues simplemente una presentación. Podríamos hablar del trabajo que estamos haciendo, hemos hecho con colectivos y en esos colectivos, bueno, sí que mostraré esto, en esos colectivos obviamente hay inmigrantes, hay colectivos de todo tipo, hay colectivos políticos y eso en algunos casos ha llevado a situaciones extremas. En este caso, esto era un primer experimento que de hecho hicimos en Barcelona, que era trabajar, se hizo una exposición que se llamaba Antagonismos, que es la relación arte y política, ahí está Mario Mers, está Pistoletto, de una serie de artistas que trabajaban con temas que nos parecían relevantes. Entonces, ¿cómo explicar esto? Simplemente explicando que Mario Mers hacía en los años 70, esto nos parecía clasista, nos parecía oscurantista, nos parecía muy limitativo. Entonces planteamos lo que denominamos agencias, que eran una serie de talleres donde había una serie de colectivos con una identidad determinada, política, social, de barrio, no sé si había, creo que había inmigrantes también, de género, que se articulaban alrededor de una serie de talleres que ellos propusieron conjuntamente. Trabajaban con artistas, el museo daba los recursos, pero qué hacían con ese saber, qué hacían con ese conocimiento, era absolutamente una decisión propia. Y de hecho, esos talleres coincidieron con el momento en que se anunciaba que habría, es el 2001, es el, antes de septiembre, es el momento, el momento álgido de los movimientos antiglobalización, y era el momento que se anunció que vendría, no recuerdo si el Banco Mundial o alguien iba a venir a Barcelona, que al final no vinieron porque se asustaron. Entonces empezaron a organizar y empezaron a hacer toda una campaña de publicidad, de debate sobre la necesidad de que el dinero sea gratis, y crearon unos vestidos que ellos llamaban preta a revolter, que tenía toda esta idea de, para que no les pegasen, pero para que tuviesen visibilidad, con la idea del carnaval, con la idea, de hecho es un desfile en la playa, hicieron un autobús con vídeos documentales de artistas que iban por los diversos barrios, barrios de gente que normalmente no vendría al museo, y al final acabó en una manifestación organizada por ellos y una manifestación hecha con los diversos colectivos y, por consiguiente, a todos esos niveles, al nivel nominal y a nivel el Reina está obviamente en relación con todo esto.
Cuando mencionas en un momento la historia, perdón, el énfasis de la colección, hablas de que hay un cambio de paradigma hacia los 30, 60, 70 y 89. ¿Podrías explicar un poquito, expandir esto? Sí, lo que hacemos es cuando vemos la historia tratamos de ver una historia que tenga un sentido local, obviamente el museo está en un lugar determinado, pero al mismo tiempo que se relacione con el sistema mundo, se relacione a un nivel más amplio. Y hay una serie de fechas, y de no son mías, es de mucha gente, obviamente, que son claves para la colección, para España y a nivel que tiene sentido hoy en día. Obviamente los años 30, podríamos discutirlo, pero las semejanzas incluso a nivel de lo que es el arte actual y el de que son los años 30 son muy, muy evidentes. Teniendo en cuenta que tenemos el Guernica, que tenemos esta historia, para nosotros era fundamental a nivel muy directo y a nivel más general. Luego, el otro momento es los años alrededor de los 60, donde hay un cambio de paradigma a nivel de cuestionamiento de las ideas de género, del espacio público, de cómo se hace la política. Es un momento en que hay un movimiento que pone en jaque al sistema y la reacción del sistema obviamente es tremenda en los 70 y en los 80 fundamentalmente. Obviamente es algo que nos interesa por todos esos artistas que contribuyen y los pensadores a cambiar todo este momento. Y luego, obviamente, el momento actual, un momento actual que empieza en fechas, de hecho, siempre nos vemos como historiadores a lo Warburg, no a lo Panofsky, sino historiadores, y por tanto la historia para nosotros en este sentido es importante y nos interesa analizar el presente desde la historia. Hay unos momentos claves. El 89 obviamente es Internet, es la caída del muro de Berlín, 92 en España son las Olimpiadas, 2001. Entonces intentamos entender el mundo actual a partir de estas relaciones. Ya digo, no puedes entender el momento actual sin los 60 y sin los 30. Y luego a partir de esto son, digamos, el gran relato. Esto es hablando de guerra y paz, es Napoleón yendo a Moscú y saliendo. Pero luego está lleno de microrelatos, está lleno de derivas, está lleno de callejones sin salida. Y eso también está lleno de sorpresas cuando vas trabajando. Y eso es también importante para nosotros. Y la colección se va estructurando a partir de estos ejes. Y es lo que creo que también hace a la colección del Reina Sofía a la vez singular y específica. Sí, había una imagen ahí que pasaste donde se veía una maqueta del pabellón de España, que yo creo que ahí se concretiza un poco el comienzo de la charla, donde los visitantes, luego de ver el Guernica, bueno, dependiendo del recorrido, hay una parte donde se encuentran con la maqueta donde originalmente estuvo expuesto el Guernica. Entonces, en sí, hay un elemento de la museografía que le quita un poco el aura a lo que es esa obra maestra y la pone en un contexto social histórico, recordándole al espectador que esa imagen, esa obra, perteneció a un aparato ideológico, ¿no? Y que tiene una carga histórica que solamente se haría evidente con un nuevo dispositivo, ¿no? ¿Quién tiene más preguntas? Tenemos, yo creo que una. Gabriela me está haciendo ojos, ¿no? Una o dos preguntas. Acá hay una. En cuanto a los microrelatos o los grandes relatos contemporáneos, ¿qué detona la selección de uno u otro, digamos, la discriminación por enfocarse en uno o el otro para, por ejemplo, programar exhibiciones de arte contemporáneo en cuanto a, por ejemplo, la producción de artistas jóvenes, veintitantos, mediados de los 30 años, por ahí? Hay varios,
Hay varios. Esto realmente fue un cartel que teníamos en la entrada del museo. Y como veis hay diversos elementos. De hecho, falta un programa que se llama Fisuras, que es artistas jóvenes. Y hay diversos elementos. Y depende, partimos siempre de un análisis de la realidad del momento en el cual estamos y nos interesa a partir de ese elemento analizar una serie de aspectos. Nos podemos equivocar o no, pero ese es el primer que tiene que ver con la colección. Aquí, esto era el 2010, aquí nos interesaba mucho este elemento de la inversión porque era cuando presentamos la colección, en muchas de las cosas que habíamos hecho. Hicimos principio Potosí, que era la idea de pensar la modernidad a partir de la acumulación originaria, a partir de Potosí, de ver el papel ambiguo que tiene la obra de arte, una ambigüedad que precisamente puede ser crear espacios de resistencia. Aquí vemos que la misma, esto es Potosí, vemos el Cerro Rico, vemos que la misma figura que es la Virgen es también la Pachamama. Vemos que hay algún personaje, pero aquí en algún momento hay un demonio que es hijo también de la Virgen. O sea, vemos que es un elemento donde los indígenas pudieron mantener espacios de resistencia a España. Y a partir de ahí se generan, hicimos desvíos de la deriva con Lisette Lañado, hicimos todo un juego. Miralda, un artista español que trabaja con la comida, trabaja con los elementos, con la inversión de los elementos culturales. Esto nos permitió, Miralda empezó trabajando como nuevo realista, trabajamos un periodo que es clave y no ha sido siempre bien estudiado en Europa, que es el de los nuevos realismos. Entonces, a partir de ahí se va construyendo la estructura. Y esta es una estructura curatorial, es una estructura que parte del museo. Aparte de eso, hay estructura que parte de los colectivos, de estos elementos pedagógicos. Y además hay una estructura que es el programa Fisuras, donde el museo lo único que hace es producir. El artista tiene, hay un límite que es el presupuesto y otro límite que es el código penal, y a partir de ahí el artista puede hacer absolutamente lo que quiere, puede intervenir. Bueno, y otro es, esto es como una casa de vecinos, tratar de no molestar demasiado. Quiero decir, si alguien lo que quiere es ponerse delante de otro artista, pues igual tendrá que hablarlo con él antes. Y por tanto, quitando eso, hay este proyecto donde los artistas van haciendo. Curiosamente, lo interesante es las obras que producimos, sobre todo cuando son digitales o cuando son reproducibles, nos quedamos una copia. Y si no, pagamos una cierta cantidad y nos la intentamos quedar. Y lo curioso, algo que empezó meramente pensando que tendría sentido, porque era la historia del museo, la historia, tiene mucho sentido, porque al final casi todos han ido reaccionando con toda esta estructura, con el edificio del museo, con aquello que se está haciendo el museo, con lo que está ocurriendo, y por tanto, curiosamente, a pesar de que ahí el museo sí que no interviene, si ahora trajese alguna de estas obras que se han ido haciendo, tendrían perfectamente cabida en esta estructura. Bueno, yo creo que ya es muy bueno terminar con esto. Es obviamente un esfuerzo y un privilegio para los que puedan visitar físicamente el Reina, que creo que también eso es como la experiencia que tocaría hacer, ya sea. Pero creo que es realmente un placer y un honor poder visitar el, como diría Martín, el hardware y el software de el Reina Sofía a través de su director. Y quería agradecerle públicamente por la charla. Muchas gracias.